Estamos todos lo que tenemos que estar, parece, ¿no? ¿Se me escucha? Sí, está bien. Okay. Buenas noches, bienvenidos a nuestra reunión de viernes. Con mucho frío, está cayendo lluvia aquí nomás en Camiri. Ah, bienvenidos a todos, un gusto poder verles a cada uno y poder compartir este tiempo junto con la prédica después del hermano Roberto Filtrín desde Santa Cruz. Ah, ¿qué les parece si cantamos unas cuantas canciones y alabamos a Dios de esta manera también? Un coro. Gracias, Señor, tengo tu amor, yo quiero más. Más para dar de ti, Señor. Gracias, Señor. Yo tengo tu amor. Yo quiero más. Más para dar de ti, Señor. Tengo todo lo que yo necesito. Tengo todo en ti, Jesucristo. Tengo todo, ahora todo lo que queda, todo lo que recibí de ti, tengo todo. Gracias, Señor, tengo tu amor, yo quiero más. Más para dar de ti, Señor. Gracias, Señor. Tengo tu amor. Yo quiero más. Más para dar de ti, Señor. Tengo todo lo que yo necesito. Tengo todo en ti, Jesucristo. Tengo todo, ahora solo queda dar todo lo que recibí de ti. Tengo todo, gracias, Señor. Tengo tu amor, yo quiero más. Más para dar de ti, Señor. Gracias, Señor. Tengo tu amor. Yo quiero más. Más para dar de ti, Señor. Bueno, hay que dar gracias a Dios siempre por todo. Así que ahora vamos a orar y pedir que siga bendiciendo nuestra reunión en esta noche. Gracias a Dios por este día, por cuidarnos y estar siempre con nosotros, por la oportunidad de tener nuevamente de reunirnos y estar atentos a tu palabra para nosotros, palabra de ánimo, palabra tuya que nos desafía a parecernos a ti. Gracias por quienes podemos estar en esta noche. Gracias por la provisión diaria para cada uno de tus hijos, Señor. Nuestras vidas y nuestras necesidades, todo está en tus manos. Gracias una vez más por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hay un coro que estaba acordándome. Bueno, no es coro, es himno. Si lo quiere ver usted ahí más cerca en su himnario, es el 59. Thank you.
El siguiente himno habla de una persona que no se cansa de escuchar las buenas noticias. En su himnario, el número 86, a ver, cantémoslo. Oh,
Las reuniones, por lo menos hasta este fin de semana, el inicio de la siguiente, son normales en nuestra forma de reunirnos ahora. Mientras tanto, mañana hay Radio Avanza, hay los chicos de los discípulos de Cristo, están también los jóvenes en la noche, así que las actividades nos separan, y el domingo, como inicio de semana, a las 9 de la mañana y a las 10, las reuniones completamente normales, tal como las conocemos. Cantemos un coro más, y después de esto, nuestro hermano Roberto Filtrín nos va a estar compartiendo la palabra en esta noche. Dios supremo es, soberano en gloria, eres incomparable, en tu hermosura, eres incomparable, en tu majestad, no hay otro Dios como Jehová, no hay otro Dios como el Señor, no hay en los cielos, no hay en la tierra, no hay en el mar. No hay otro Dios como Jehová, no hay otro Dios como el Señor, no hay en los cielos, no hay en la tierra, no hay en el mar. Dios como el Señor, y el Señor adoramos, y de él vamos a aprender. Hermano Roberto, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros esta noche. El tiempo es tuyo. Muy bien, hermanos. Muy buenas noches a todos los congregados en esta noche, así de forma virtual. Gracias por la invitación para tener el privilegio de ministrar la bendita palabra de Dios y en la presencia del Señor con nosotros, deseando que Él nos bendiga grandemente. Una vez más, muchas gracias por la invitación para visitarles en esta noche fría. Más me hubiera gustado visitarles presencial, físicamente, pero no se puede. Ese tiempo ya pasó. Pero gracias a Dios que tenemos la tecnología para visitarnos, compartir, no importa la distancia, ¿no? Y soy portador de todos los saludos de los hermanos de la Iglesia de Benecer Santa Cruz. Y un placer estar con nosotros, con ustedes, queridos hermanos, esta noche, después de mucho tiempo. No sé cuánto se acordarán de mí. Bueno, aquí estoy, todavía el Señor me tiene acá, ya con bastantes años encima. Pero estamos, como se dice, al pie del cañón, sirviendo y siguiendo al Señor. Y como dice la palabra, ¿no?, que el hombre exterior se va desgastando, se va deteriorando de día en día, pero el interior se va renovando igual de día en día, ¿no?
Y con ese ánimo, con esa fuerza que el Señor le da a uno, estoy acá. Un placer saludar a los queridos hermanos camireños, acordándome de las lindas conferencias del antaño que visitamos Camir y nos regocijábamos una gran cantidad de personas, multitudinarias las reuniones. Y bueno, pero todo va cambiando en este mundo, pero Dios es inmutable, no cambia, y su palabra bendita también, ¿no? Cada día es fresca para nosotros. Y qué lindo estar con ustedes en esta noche. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por el privilegio que me conceden para ministrar la bendita palabra de Dios. En esta noche voy a compartir un mensaje que ya lo compartí también acá en la iglesia, ¿no? El día domingo en la mañana, y sobre haciendo un examen, la iglesia del siglo I y la iglesia del siglo XXI. Una gran distancia de tiempo entre una y otra, 20 siglos, 2000 años, ¿no es verdad? Pero veremos así en forma rápida las características de la primera iglesia, el nacimiento de ella y todo cómo fue la vivencia de ellos y cómo es la nuestra ahora, queridos hermanos. Una única mención que hizo el Señor Jesucristo cumpliendo su ministerio público acá en la tierra, de que él iba a fundar su iglesia. Y esto lo registra el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 18, ¿no? En ocasión cuando el Señor les hace una pregunta a sus apóstoles y les dice, ¿y ustedes, y quién dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Entonces ellos respondieron, diciendo Juan Bautista, Elías, Jeremías o alguno otro de los profetas. Entonces el Señor hace una segunda pregunta a ellos, confrontándolos. Les dice, ¿ustedes quién dicen? ¿Ustedes qué dicen que es el Hijo del Hombre? Y fue el apóstol Pablo que tomó la delantera en responder, diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No, tú eres el Cristo. Una gran declaración. Y la respuesta del Señor no se dejó esperar cuando el Señor le dijo, bienaventurado eres Simón Pedro, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Simón, una piedra, tú eres Pedro, piedra suelta, sobre esta roca de afirmación que has dicho, voy a cimentar mi iglesia, ¿no? Entonces, esto fue así, sucedió un día domingo, ¿no? Después de la muerte del Señor, 50 días después, eso significa Pentecostés, 50 días después de la muerte del Señor, el Señor cumplió su palabra del fundamento del nacimiento de la iglesia, ¿no? Un día domingo por la mañana en Jerusalén, un día festivo, era una fiesta muy grande para el pueblo judío, y entonces el Señor en ese
¿Me escuchan, hermanos? Adelante, hermano, sí se escucha. Van a disculpar, también la tecnología falla, ¿no? En este caso hemos sufrido una falla, pero continuamos, hermano, gracias al Señor. Les decía que fue en un día domingo en Jerusalén, la capital judía, cuando el Señor cumplió su palabra de fundar su iglesia, un día festivo grande para el pueblo judío. Entonces el Señor tenía listo a su siervo, un ex pescador de peces del mar de Galilea, Simón Pedro, para predicar por primera vez en Jerusalén y tender la red del Evangelio y predicar su palabra, el Evangelio, y atrapó como 3 millares de peces humanos convertidos a Cristo. En Pentecostés el Señor cumplió en verdad dos promesas. La primera, la venida del Espíritu Santo que dio funcionamiento a la iglesia. Lo que leemos en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1 y el versículo 8, es un versículo bien conocido por todos nosotros, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ese día se cumplió el descenso del Espíritu Santo que tomó posesión en cada uno de los 3.000 convertidos. Y la segunda, el nacimiento de la iglesia. La iglesia nació en fiesta, en un día festivo, ¿no? Pero muy temprano iba a vivir en tristeza, en llanto y dolor, frente a una ceñuda persecución por parte de una sociedad corrupta y hostil, que era hacia el cristianismo y los cristianos. Podemos pensar también, hermanos, que el Señor, cuando murió, murió en una gran fiesta judía, la Pascua, ¿no? Fue el Cordero de Dios que fue inmolado justamente en la celebración de la Pascua. Ahora, quisiera que veamos dos versículos muy importantes de nuestro estudio en esta noche, versículos bien conocidos también. En el capítulo 2, versículos 41 y 42, que dice más: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estos dos versículos contienen 7 puntos importantes de nuestra consideración. Viendo el versículo 41 que dice: así que los que recibieron su palabra, esto significa, equivale a una conversión a Cristo, ¿no? Como 3.000 personas recibieron la palabra de Dios. Recibir la palabra de Dios es recibir a Cristo, convertirse, ¿no? Nacer de nuevo. Como leemos también en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12, que dice así: a ver, vamos a ver, está fallando ya un poco la memoria, pero dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, lo rechazaron, el pueblo judío, ¿no? A lo suyo vino el Señor, pero los suyos no le recibieron. Pero el versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, recibir la palabra de Dios es recibir a Cristo, viceversa, recibir a Cristo es recibir la palabra de Dios, ¿no? Entonces,
El segundo punto que dice que fueron bautizados está hablando de, equivale a bautismo por inmersión en agua, ¿no? Tenemos que entender claramente que el bautismo no salva, es para los salvos, ¿no? Y la tercera cosa que menciona el versículo 41 de Hechos 2, que dice, se añadieron aquel día como 3.000 personas, equivale a miembros bautizados en comunión, añadidos a la flamante iglesia que nacía en ese día, ¿no? Entonces, analizando el versículo 42, dice que perseveraban estos 3.000 convertidos a Cristo, bautizados en comunión, perseveraban en cuatro cosas. La primera, en la doctrina de los apóstoles. Doctrina de los apóstoles, fueron los apóstoles los que convivieron con el Señor por un lapso de 3 años y medio, fueron testigos oculares, presenciales de su vida, ministerio, milagros, muerte y resurrección. Ellos fueron alumnos del Señor por 3 años y medio, pero ya cuando el Señor no estaba y nacía la iglesia, ellos se constituyeron en los maestros verbales de lo que aprendieron del Señor. Y podemos ver en Hechos el capítulo 1, versículos 12 al 14. Leer estos versículos. Hechos, capítulo 1, versículos 12 al 14, dice la palabra, entonces vinieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Versículo 13, ahí menciona a todos los que fueron y apóstoles del Señor, escogidos por él. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Ahí están los 11 mencionados por sus nombres, los apóstoles que en aquella oportunidad eran los maestros. Y el versículo 14, todos estos, dice, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, tenían a la madre del Señor, ¿no? No oraban ni rezaban a ella, sino oraban con ella, ¿no? Muy importante esto, dicho sea de paso. Así que, una tercera, más tarde se acopló en la enseñanza del apóstol Pablo, ¿no es verdad? Nosotros, la iglesia del siglo XXI, nos regimos por las epístolas escritas por los apóstoles. Es verdad que el Nuevo Testamento menciona eminentemente a 3 escritores. Ellos son el apóstol Pablo, quien escribió más las epístolas del Nuevo Testamento, por las cuales la iglesia del siglo XXI nos regimos, en la doctrina de los apóstoles, y también el apóstol Pedro y el apóstol Juan, eminentemente ellos. Así que la segunda cosa que menciona el versículo 42, que perseveraban en la comunión unos con otros, comunión, común unión. Muy importante la comunión que debemos tener, hermanos, como tenían los primeros cristianos de la iglesia del siglo I, en una convivencia armónica y de hermandad cristiana, ¿no? Ellos de cualquier forma se comunicaban presencial físicamente, nosotros ahora no podemos tener esa comunión que antes la tuvimos así físicamente, pero tenemos
Ahora las redes sociales, el teléfono celular, etcétera, de muchas formas, virtualmente nos podemos comunicar para alentarnos mutuamente y permanecer en esta hermosa hermandad cristiana de comunión, ayudándose mutuamente en todo, tanto material como espiritualmente, ¿no? Hoy se habla de tener olla común por la necesidad de la pobreza que está arrojando esta pandemia, y pienso que la iglesia del siglo I también tenía su ollita común, ¿no? Para compartir con las personas que padecían necesidad frente a una ceñuda persecución por parte de un pueblo hostil, que había una persecución fuerte en contra de los cristianos. Y la tercera cosa que menciona el versículo 42, el partimiento del pan, es la cena del Señor, ¿no? El primer día de la semana se reunían, tal como indica también en Hechos el capítulo 20 y el versículo 7, que dice: el primer día de la semana, reunidos los apóstoles para partir el pan. ¿No ves? Entonces, cada primer día de la semana, al igual que ellos, nosotros también, cada primer día de la semana. Algunas iglesias, como ustedes, tienen así en forma virtual, cada domingo, la celebración de la Cena del Señor. Otras iglesias, como nosotros acá, la Iglesia de Benecer, en nuestras casas, tenemos en familia unas cuantas personas, nos reunimos para tener el partimiento del pan, que es la Cena del Señor. Cuando fue el mismo Señor Jesucristo, por boca del apóstol Pablo, lo sabemos, que el Señor dijo, encargando, haced esto en memoria de mí. Todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces debemos también nosotros, al igual que la iglesia del siglo I, celebrar este culto de memoria del Señor por su gran sacrificio en la cruz del Calvario. Y finalmente, lo que menciona la cuarta cosa del versículo 42, en las oraciones, ¿no? Cuán importante es la oración. La iglesia del primer siglo era una iglesia eminentemente de oración, 100%, cuando leemos en el capítulo 4, desde el versículo 23 hasta el 31, capítulo 4, versículos 23 hasta el 31, dice: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús.
Y dice finalmente esta porción en el versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, con poder, con coraje, la palabra de Dios. ¡Qué hermoso! Queridos hermanos, era una iglesia de oración. Nosotros también tenemos motivos de sobra para orar en este tiempo de pandemia, de crisis sanitaria, crisis económica, crisis de toda cuenta que estamos viviendo, que el Señor nos ha permitido vivirla, ¿no es verdad? Entonces tenemos que tener este perfil, las mismas características, este mismo fundamento, cuatro pilares fundamentales para una iglesia fuerte, intrépida, victoriosa, no importando las adversidades, problemas, persecuciones, despojo, ellos despojo de sus bienes, encarcelamientos, muertes, hambre, desnudez, etcétera, etcétera. Así vivían los cristianos. La iglesia nació en fiesta, en un día festivo grande del pueblo de Israel, pero bien temprano empezó a vivir una gran persecución. Entonces nosotros también ahora, hermanos, estamos viviendo un tiempo especial de crisis y tenemos que ser fieles al Señor. Por amor a Cristo y a las almas perdidas, no cesaban de predicar a Cristo en todo momento y lugar, con riesgo de sus propias vidas y de sus seres queridos. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo en su primera carta, capítulo 3, versículo 15, dice, porque para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El Señor dijo, las puertas del infierno no van a prevalecer contra mi iglesia. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo que la iglesia del Dios viviente, nosotros, la iglesia de Cristo, somos columna y baluarte de la verdad. Así que tenemos que permanecer fieles al Señor en todo momento y lugar. La iglesia del siglo I no estaba en cuarentena en sus casas, salían a las calles sin temor al COVID-19. Pero había riesgo en todo momento y lugar de sus vidas. Los cristianos no morían en los hospitales, sino en los circos romanos, en las cárceles, en cualquier lugar. Entonces, ellos arriesgaban todo. Queridos hermanos, nosotros tenemos que tener ese ejemplo de la iglesia del siglo I y poner en práctica lo que ellos hicieron. Podemos tener cómo vivieron ellos, un vistazo nos da en Hebreos, el capítulo 10, leyendo desde el versículo 34 al 39, nos da un vistazo cómo era que vivía la iglesia del siglo I. Hebreos, capítulo 10, versículos 34 al 39, dice la palabra. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Ahí está. Sabiendo que tenéis vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Versículo 35 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón,
porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y termina con este versículo, el 39, que dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Que sea así con nosotros, queridos hermanos, que no retrocedamos, no importa cualquier situación que nos toque vivir, sino que tengamos fe para preservación del alma. Entonces, animémonos, confiemos en el Señor, pase lo que pase, el Señor está en el control del mundo y de todos nosotros. Repasando, hay un himno hermoso que siempre lo cantamos, a lo menos lo cantábamos cuando teníamos nuestras hermosas reuniones físicas, presenciales, y es el 149. Quisiera leer la letra de este precioso himno, y dice así, el 149. Dice: contendamos, jóvenes, por la fe, aunque brame el mundo con Satanás. En la lucha nunca nos vencerán, pues Jesús nos guardará. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. No seamos tibios de corazón, no, ni dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firme la profesión de la fe en el Salvador. Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz y eterna felicidad Cristo ofrece ¿a quién? Al vencedor. Que seamos vencedores, queridos hermanos. No importa la situación adversa que nos toque vivir, seamos fieles al Señor. No llevemos todo a Dios en oración. En los cultos de oración siempre, casi infaliblemente, el director nos hacía cantar el himno precioso, el 201. Oh, qué amigo nos es Cristo, nuestras culpas se llevó, y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Que sea así con nosotros, queridos hermanos. Repasando los cuatro pilares de la iglesia del siglo I, pilares fundamentales. Uno, la doctrina de los apóstoles. Es la doctrina del Nuevo Testamento, de Romanos a Apocalipsis, sin desmerecer los cuatro evangelios. La comunión unos con otros. Mantengámonos en comunión, alentándonos unos a otros, perseverando, ¿no?, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, que es la cena del Señor, y finalmente en las oraciones. Estos cuatro pilares fundamentales deben estar vigentes en la actual Iglesia de Cristo del siglo XXI. Que sea así con nosotros, queridos hermanos, pase lo que pase, sea lo que sea, que cobremos ánimo en el Señor y pongamos en práctica lo que hizo la iglesia del siglo I, ahora nosotros, iglesia del siglo XXI.
La iglesia del Señor siempre ha vivido en situaciones adversas, ¿no? Pero el Señor no nos ha prometido que nuestra vivencia en este mundo iba a ser tranquila como vivimos. De un tiempo a esta parte ya el mundo ha cambiado y tenemos que acostumbrarnos a vivir en adversidad, pero la fe puesta en Él. El Señor ha dicho, no te desampararé ni te dejaré. Entonces el Señor está con nosotros y permanezcamos fieles al Señor. Esto es lo que quería compartir, queridos hermanos, que el Señor me dio para compartirlo con todos ustedes. Y quisiera terminar este tiempo hermoso pidiendo la bendición del Señor en oración. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, te agradecemos por este estudio corto de tu bendita palabra. ¿Cómo fue la vivencia de la iglesia del siglo I? ¿Y cómo ellos vivieron y triunfaron sobre toda adversidad, arriesgando sus vidas y siendo perseguidos y siendo encarcelados y muertos y todo lo demás? Señor, que nosotros cobremos ánimo, que sea un referente para nosotros la iglesia del siglo I y un desafío también para que lo que ellos hicieron, también nosotros hagamos. Estos cuatro pilares fundamentales, Señor, de perseverar en la doctrina de los apóstoles, que es la del Nuevo Testamento, en la comunión unos con otros, la comunión horizontal, porque la comunión vertical contigo la tenían, y también en el partimiento del pan, que es la cena del Señor, y finalmente en las oraciones, para que estemos apoyándonos unos a otros en oración. Bendice tu palabra en nuestros corazones y bendice a mis hermanos en Camiri. Que bendigas esta querida iglesia y que tú la bendigas y la prosperes y les guardes de todo mal, les ayudes en todo y suplas en abundancia a todas sus necesidades. Gracias te damos por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia, porque pasando de esta vida nos encontraremos en el hogar para gozarnos contigo por toda una eternidad. Ayúdenos a ser fieles a ti en todo momento y lugar hasta el término de nuestra vida en este mundo. Te agradecemos, Padre, encomendamos esto en tus benditas manos, en el nombre bendito y santo de nuestro amado Salvador, el Señor Jesús. Amén.